Okay. Good night, everybody. Can you hear me? Good night. So sorry, I was having some problems with my computer. That's why I am here 1 minute later. Okay. Okay. Something. Okay. Welcome to the PNIT, that is National English Program for Work, that is 14 support. And I'm gonna be your teacher during this first module. As I told you, my name is Carlos Alexander Najarro Cruz. Y creo que es su primera experiencia con el idioma inglés. Así es que voy a estar tratando de orientarlos en el aprendizaje del idioma inglés durante este tiempo. Así que sean bienvenidos. Desde ya, pues, pedirles que hagan el esfuerzo, que pongan lo mejor de ustedes para, no solo para empezar el curso, sino para terminarlo. Porque se da siempre que algunos dicen, ya mire, después de un tiempo es cansado estar desde las 8 y les vamos a poner ya de una sola vez hasta las 10:30, pongámosle, porque generalmente es hasta las 10, pero cada día se va quedando una persona en el refuerzo. Y les pido yo también que de alguna manera, pues, no de alguna manera, sino que ya veremos dentro de las reglas que tenemos que estar haciendo un ejercicio diario. ¿Y eso para qué? Para que no se nos acumule el trabajo. Ahí aplica el hecho de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Son ejercicios sencillos, son con base o en base a la clase. Entonces, desde ya, pues, voy a empezar a explicarles las normas del trabajo para que podamos ir, pues, viendo ya cómo se trabaja. Así es que sean bienvenidos. Espero yo, pues, que disfruten esta primera experiencia con el lenguaje. Y ya de aquí en adelante vayan olvidando un poco su español. Traten de aprender 2 horas de inglés y de olvidarse de su español, de meterse en el idioma inglés. Para aprender idioma inglés hay que, ¿qué? Hay que, dicen que hay que dormir, pensar, comer y todo en inglés. Esta es su primera experiencia y esperemos que sea grata y que de aquí en adelante, pues, queden motivados a seguir durante los meses que dura este curso. Para empezar, como siempre, voy a pasar lista, que es lo primero que se hace, y ya luego les voy a empezar a explicar las normas. Por favor, así como están, muy bien. Los que no tienen su cámara encendida, pues ya vamos a ir dando un poco las reglas, pero sí es necesario que tengan su cámara encendida y que cada vez digan presente, ¿no? Quizás vamos a cambiar un poco y vamos a empezar con la parte de las normas. Veamos las normas. Vamos a ver, ya les comparto pantalla. En este momento les comparto pantalla y ya después vemos eso. Así se puede. No. Aceptar riesgo. Veamos. Ahorita les comparto pantalla. Compartir pantalla. Así como estamos todos, los quiero ver desde el principio hasta el final. Compartir. Bueno, antes de empezar a pasar lista, que lo hago después de esta presentación, después de la bienvenida, vamos a ir viendo un poco, pues, las normas para que usted pueda saber y entender qué es lo que se solicita de ustedes durante el programa. Yo creo que, pues, empezamos acá con las ganas y, como se los dije, espero que también terminemos con esas ganas de poder querer hablar inglés. Solicito también quizás aquellos, ahorita voy a desactivar algunos audios. Si alguien tiene el audio, luego yo les voy dando espacio para el audio y no se preocupen. Ok, veamos.
Es el curso Inglés para el Trabajo o Programa de Inglés para el Trabajo, módulo 1. Mi nombre es Carlos Najarro. Ya les dije que el programa viene auspiciado por INSAFOR. El programa se llama Inglés para el Trabajo y pues a ustedes se los está brindando Inglés Corporativo. ¿Cuáles son los requerimientos? Eso para que usted sepa cuánto es la asistencia, trabajos y todo ese tipo para aprobar el curso. Los requerimientos es, por favor, el nombre completo al conectarse a la plataforma. Ya he visto que algunos tienen, por ejemplo, un nombre, un apellido, pero los requerimientos yo les pido que se pongan su nombre completo para que de esa manera INSAFOR lo vaya registrando. ¿Qué tal si hay alguien, por ejemplo, que se ha equivocado de grupo y está con un nombre y un apellido y puede aparecer en otro grupo? Así es que, por favor, hoy, pues, si lo puede cambiar en el momento, de hecho, ahí está para cambiarlo, puede cambiarlo y pone su nombre completo. En el caso de oyentes, que aquí no hay ahorita, debe de agregar la palabra oyente luego de su nombre, cámara encendida durante toda la sesión. Durante toda la sesión, nosotros necesitamos saber que usted está ahí, no que ha dejado la cámara activada y no está. Ya nos ha pasado que empezamos a hablar y pues pareciera, como dicen por ahí los memes, una sesión espiritista en la que uno está llamando por nombre y nadie contesta. Como que es una mesa redonda ahí en la que uno empieza a llamar gente y no contesta. Minimizar el sonido ambiente lo más posible y participación activa. Eso quiere decir que, si bien es cierto, yo voy a dar con ustedes algunas páginas de trabajo, también necesito que de alguna manera pues ustedes hablen. Yo ya he dicho que como profesor de inglés mi interés es que hablen y lo he dicho siempre. Yo no quiero que usted me diga, mire, aprendí a escribir y ahí ande con una página. Así ve, ya puedo. No, o sea, mi interés es que hable. Así es que vamos a hablar bastante en lo que pueda porque a veces los grupos son grandes, pero mi metodología trata de que sea activa, no es solo mire qué vamos a copiar o cuánto vamos a escribir, sino que también cuánto vamos a hablar. La asistencia al 100% de las clases. Dejo claro que en mi caso no tengo autorización para estar dando permisos. En realidad, pues debe usted de hacer un compromiso. Yo sé que quizás hay algunas cosas que puedan en algún momento tomar nuestro tiempo, pero yo le pido que usted haga lo posible y que esté conectado. Pues si se va a la playa a vacacionar, llévese el celular, compre un buen paquete de datos y desde allá se tiene que estar conectando. Eso sería. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. El tercer punto se pasa a la asistencia en tres ocasiones. En este momento lo vamos a hacer a las 8:20 más o menos, para que sepan, a las 8:15 quizás, para que usted sepa eso. Es decir, de ahí en adelante se va a tomar a las 8 en punto, a las 9 en punto y a las 9:45, 9:50 o 10. Se tomará como válida al escuchar al participante decir present, ¿ok? Y tener la cámara encendida. O sea, usted dice present y todo eso. Y tiene su cámara encendida. Sesiones una a una disponibles. Cada participante. Va. Esto voy con tiempo. Todas las sesiones, si usted, porque de verdad, qué sé yo, de verdad, o sea, no hay permisos, pero de verdad, en alguna no pudo, las sesiones están disponibles. Permítame algo. Las sesiones están disponibles, perdón, cada día en el canal de YouTube. Es decir, a usted le mandaron un correo, algunos me pidieron, por ejemplo, lo que es la sesión de Zoom, lo que es la contraseña, y ahí está. Y las clases van a estar disponibles todos los días. A las 8 de la mañana ya está la clase. De hecho, hay veces que a las 12 del... A las 12 de la noche ya está y hay veces que a las 6:30 ya usted la puede consultar.
No le digo antes porque convertir el video, pero eso quiere decir si usted tiene su tiempo y no pudo estar, o es más, no solo pudo estar, sino que quiere revisar la sesión, quiere cuestionar al teacher, puede hacerlo, ¿ok? Puede decir, mire, teacher, yo revisé esto y juntos podemos, pues, aprender. Las sesiones, cada uno a una disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al final de la clase para aclarar dudas con su facilitador. En este caso, como la primera en lista es América García, ella le toca quedarse ya los primeros 10 minutos de hoy. O sea que ella cumple clases hasta las 10 y 10. Para que cualquier duda, pues yo la pueda aclarar. Por eso les digo que se vayan haciendo un horario de más o menos de 8 hasta las 10:20, 10:30, para que puedan hacer su ejercicio diario. Ejercicio diario, ¿ok? Para que usted no diga, mire, se me olvidó, ya a partir de hoy que tiene su primera clase va a tener un ejercicio diario. Es decir, ya hoy, ya puede ir, ya después de esta clase, usted va a su plataforma con su usuario, su contraseña, la activa y puede ingresar al primer ejercicio de hoy. Y así mañana siguiente ejercicio, el miércoles otro ejercicio, son 5 ejercicios. Luego vienen algunos exámenes, son 2 exámenes en el mes. Y como ya le dije, siendo de carácter obligatorio asistir a dichas sesiones, las sesiones asignadas para ustedes, y lamentablemente no le puedo dar permiso, yo no tengo esa autorización. Tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio. Las tareas son bastante asequibles de acuerdo a cómo ustedes estén las clases. Y realmente pues son bastante fáciles. De hecho, pues yo he visto que la mayoría obtiene arriba del 80. Entonces, si usted necesita 80, creo que fácilmente lo va a obtener. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado al INSAFOR semanalmente. El curso es de lunes a viernes, o sea que el viernes a las 11 de la noche usted ya tendría que tener todas sus tareas. No habría problema. Justo cada día los ejercicios no toman más de 10 minutos. Así es que justo es necesario que todos los días, después de terminar la clase, usted va a la plataforma, se conecta, hace su tarea y tranquilo se va a dormir. No se puede ir a dormir, no, tranquilo, si no va a estar esa tarea, porque si no el teacher en la mañana le va a estar escribiendo. A las 4 me levanto yo, a las 4 le va a sonar el celular, si no lo despierta la alarma, lo voy a despertar yo. Por favor, cúmplame con el ejercicio, por favor, ayúdeme. ¿Sí? Así es que eso, todos los temas ya cubiertos. Ok. La fecha límite para terminar el examen, perdón, este es un error. Y la fecha límite para terminar el examen para ustedes, este es error no corregido, será el lunes 7 de junio. Esa es la fecha. Ese día 7 de junio. Pero es que este es el midterm. Ok, el examen de medio curso para ustedes lo tendrían que estar terminando. Y voy a aclarar la fecha para que la vaya tomando en cuenta. Hoy estamos a 11. Acá tendría que terminarlo el jueves. 1, 2, 3, 4, 5. Exacto, lunes 24 de mayo es. Lunes 24 de mayo tiene que estar el examen de medio curso. Y el lunes 7 de junio tiene que estar el examen final. 24 de mayo es el examen del medio curso y eso sí tiene que estar en la noche porque no es sábado, sino que es antes. Y la fecha límite para el examen final, como ya le dije, es el 7 de junio. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. En mi caso, solo le mando hojas que yo se lo mando, no le pido a que vaya, mire,
investigue, o sea, ya eso es suyo, pero yo le mando una hoja diaria, por ejemplo, o dos en el mejor de los casos, para que completemos los ejercicios, para que aprendamos juntos, para que acá los resolvamos. En la plataforma Zoom, que es donde estamos, por favor, y vamos a tener el botón silencio, es decir, mantengamos así, a menos que ya les digo yo, abren sus micrófonos y completen. Su cámara, puede usar su chat, yo lo ocupo mucho para que usted me pregunte, para que me diga, mire, mister, ¿cómo se dice esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Alguna palabra que necesitemos escribir? Los breakout rooms, o sea, es decir, vamos a hacer salones divididos para que trabajemos entre todos. Puede pedir el botón ayuda o ayúdeme. Ya me ha pasado que en grupo me dicen necesito su ayuda y yo me muevo al grupo que necesita su ayuda. Y una vez más agradecemos al licenciado Alejandro Norbona, que fue el diseñador de estas normas y es el que todos nos apegamos. Así es que créditos para él. Después de eso, vamos entonces, hoy sí, dejo de compartir. Y voy a pasar lista. ¿Ok? Hoy sí voy a pasar lista. Usted ya conoce. Chat, quiero ver. Buenas noches. Solo informar que aún estoy de camino a casa. Por tal motivo aún no he activado la cámara. Ok. Gracias. Cuando llegue, pues lo hace. No se preocupe. Pero sí, pues eso es lo que a veces pedimos. Pero por favor. Veamos. 19, me falta uno. No sé quién no se conectó. Como dije, empezamos a pasar lista. Cuando oiga su nombre, por favor, cámara encendida, and you have to say present, ¿ok? Today is May Tuesday 11, ¿ok? May Tuesday 11. Ana Beatriz García Herrera. Present. Excellent, a strong voice, eso es, una voz fuerte, que se oiga. Ángel Eduardo Moreno Canales. Presente. Excelente. Carlos Ademir Bolaños Mendoza. Presente. Excelente. Diana Gabriela Martínez Escobar. Presente. Claudia Carolina García de Contreras. Tengo la cámara encendida. El micrófono. Claudia Carolina García de Contreras. Eloísa Beatriz Mercado Mancía. Present. Excelente. Fátima del Carmen Portillo de Hernández. Fernando Enríquez Calle Monje. Y es monje, perdón. Flor Idalia Turcios Luna. Present. Excelente. Francisca Yanira Arevalo Rodríguez. Present. Excelente. Jennifer Alexandra Nieto Martínez. I mean, she's the good person on the way. I think so, but I don't know if she can say present. Okay. José Alfredo Argueta Flores. Present. Excellent. Mauricio Alexander Majano Escobar. Mauricio. No. Nuria Elizabeth Nerio Vargas. Present. Excelente. Rocío Katia Marita Martínez Cubillas. Present. Excelente. Ruth Joana Alvarado Gaitán. Present. Excelente. Salvador Edgardo Torrey Escobar Vázquez. Present. Excelente. Sara Carolina Jiménez Flores. Present. Excelente. Present. Sonia Elizabeth Reinado Monterrosa. Present. Excelente. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán.
Present. Excelente. Bien, voy a repetir por los que no están ahorita, quizás Claudia Carolina García de Contreras. ¿No? Fátima del Carmen. Nora Lizeth levantó la mano. Fátima, ¿no? Present. Ok, ahorita, permítame, Nora. Fátima del Carmen present, me dijo. Ya voy, permítame, yeah. ya contesto. Fernando Enrique Calles Monje. No. Jennifer Alexandra Nieto, es lo que en camino, no se lo siento, no tenía el micrófono. Present. Momento. Ah, ok, excelente. Thank you. Y Mauricio Alexander Majano Escobar. Puedo encender mi cama cuando ya esté en mi casa. Yes, Flor. No, va. Sorry, ¿quién levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? Ah, Nora, dígame, Nora. Fíjese que no estoy yo en el listado, según los que estaba mencionando. Veamos. No, Nora, no la encuentro. Es que fíjese que a mí me ingresaron este día, ya bien tarde. De hecho, no me habían compartido los links. Pero no sé sinceramente si me quedaría en este o me pasarían a otro grupo. ¿Y cuál código tiene su grupo, Nora? No fíjese que es que no mandaron ninguno. El que le contestaron fue a Jimmy, solo había contestado de recibido todos mis documentos, pero okay. No me ha mandado ninguno todavía. Vaya, ok. Vaya, veo su caso entonces ahorita. Ok. Para decirle, para no vaya a ser que esté acá y no le tomen la asistencia, por eso se lo veo ahorita. Chicos, okay. Me permiten, así es la primera sesión, pero no se preocupen. Después pueden medir si el profe sabe hablar inglés o no, o le va a enseñar. Solo denme unos momentos, please. Ok. We are online. ¿Cuál es su nombre? Regáleme todo su nombre. Nora Lizeth Esquivel de Balte. Ok. Bien, ya le comenté, espero yo una respuesta, Nora, mientras pues veamos qué se puede hacer. Okay, as I told you, welcome to the English program. Estamos, le doy la bienvenida al programa de inglés. Este es el módulo número 1. Sé que algunos nunca han tenido alguna experiencia, pero sé que quizás algunos otros sí la han tenido. Dígame, Jorge. Sí, disculpe, no sé si no escuché bien. O si mi nombre el primero lo tienen cambiado, es Jorge, y escuché como que dijo José. Jorge Alfredo Argueta Flores. Ah, ok, entonces no escuché bien, tenía mala conexión en este momento. Perfecto. Gracias. Ok, con gusto. Bien. Mauricio Majano, yo dije presente, teacher, y no me escuchó. Ah, perdóneme, Mauricio. Ahorita corregimos eso. Mauricio Alexander Majano. Ok. Perfecto, we have full house, solo... Mauricio, solo Claudia Carolina García de Contreras y Fernando Enríquez Calle Monje, que después les paso lista. Bien, como les dije, esta es su primera experiencia en el idioma inglés. Espero pues que la disfruten, pero que a la vez puedan aprender. Veamos. Oh my God. Por favor, atiéndela como parte del grupo. Perfecto. Ok, ahorita Nora me acaba de contestar. Elena y me dijo que pues por acá se esté. Ok, después vemos eso, cómo van a hacer con los listados. Mañana verificaré. Ok, perfecto. Bien, so, don't lose
time anymore. No perdamos más el tiempo. Vamos a compartir. So we are going to start with the verb to be. Por favor, les digo, vamos olvidándonos un poco del español. La clase es inglés y en la medida en la que ustedes hablen van a poder hablar inglés. Pero si solo me están escribiendo o toda la vida, mire, por favor, repita. Vamos a perder un poco el toque. La vida, la clase es de que usted pregunte, trate de preguntar en inglés, trate de hacer cuestionamientos en inglés. Y usted dice, mire, pero es la primera vez que aprendo. No importa, por lo menos debemos de aprender, por ejemplo, a hacer algunas preguntas en inglés. Ahorita, por ejemplo, vamos a compartir algunas preguntas básicas que se hacen en inglés. Si quiere y le puede tomar captura de pantalla, foto. Veamos, yo ahorita le comparto. Compartir pantalla. Veamos. Ahorita usted está viendo algunas de las palabras o algunas de las frases que nosotros usamos o que vamos a tener que ir usando para olvidar nuestro español. Por ejemplo, si yo estoy tarde, digo, sorry, I'm late, ¿ok? Si yo digo, pardon, es perdón, puedo decir, say that again, dígalo por favor otra vez. Esta es bien importante. ¿Cómo pronuncio en inglés? How do you pronounce in English? Okay. ¿Cómo pronuncio algo en inglés? Me quedé y no entendí. Can you repeat, please? Okay. Cuando en la clase de mañana, cuando yo le pregunte lo que aprendimos ahora, usted me va a decir, I'm sorry, I don't know or I don't remember. No me acuerdo o no sé, aunque estuve en la clase de hoy. Posiblemente diga, sorry, teacher, I don't know or I don't remember. Okay. ¿Cómo se dice algo en inglés? How do you say in English? ¿Ok? Esta es bien importante. How do you say in English? Trate de cuando le diga, yo no sé cómo se dice en inglés. Entonces pregunte, how do you say in English? How do you say, how do you say, how do you say piscucha in English? ¿Cómo se dice piscucha en inglés? Y usted dice, no. O sea, you say kite. Okay, kite is the way to say piscucha in English. Yo sé que todos. How do you say trompo in English? Trompo, porque trompo es una palabra autóctona. Entonces, eso, por ejemplo, otro. ¿Puede ayudarme, por favor? Can you help me, please? Esta es también importante. How do you spell? ¿Cómo lo deletreo? Perdón. ¿Cómo deletreo algo? How do you spell kite? Por ejemplo, ¿cómo deletreo piscucha? Ah, K-I-T-E, as by example. La típica, I don't understand, ok? No comprendo, no entiendo. Esta es buena también. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Is this right or wrong? Can you say it again, please? ¿Puede decirlo otra vez? Esto es cuando escucho algo, por ejemplo, algún audio. Can you play it again, please? Esta de abajo también es importante. What's the meaning of? ¿Cuál es el significado de? What's the meaning of borrow, as by example? What's the meaning of borrow, teacher? Borrow es pedir prestado. Borrow es pedir prestado. Okay? What does borrow mean? Cualquiera de los dos. What's the meaning of o what does borrow mean? Por ejemplo. Esta no la usamos aquí, porque a menos que de plano, ¿verdad? Pero lo más que va a hacer usted, va a apagar su cámara y quizás va a llevar sus audios y hasta ahí. Pues ya no me va a pedir permiso. Entonces, aquí también puedo decir, what's the English for? ¿Cuál es el inglés o la palabra inglesa quiere decir para? What's the English for? What's the English for? What's the English for agua, water y así. Ese es lenguaje. Por eso le dije, debe tomar la captura y vaya tratando de acostumbrarse. Por ejemplo, estas, como dije, son básicas. How do you pronounce in English? How do you pronounce kite in English? How do you pronounce language? Language, okay? How do you pronounce language? Okay, that's it. Mm-hmm.
Okay, that's it. How do you say, how do you spell cuando yo no sé cómo pronunciar una, cuando yo no sé cómo deletrear una palabra? Eso lo vemos en la cuarta clase cuando aprendemos boca, cuando aprendemos alfabeto. Todo eso, ¿estoy bien o estoy mal, me equivoqué? Puede decirlo otra vez. Esta también puede repetirlo otra vez. Pardon, perdón. Todas estas son, pues, importante. Esta también es importante. Discúlpeme, llego tarde o estoy tarde. Sorry, I'm late. Luego, algunas formas de saludar. Esto es importante. Good morning, good afternoon, good evening. Cuando no sé, how are you? Por ejemplo, how are you today? ¿Cómo estás hoy? Have a good day. Tenga un buen día. See you next class. Nos vemos en la próxima clase. O have a nice weekend. Tengan un fin de semana. Eso se lo voy a decir el viernes en la noche. Y le voy a decir, por favor, tenga un buen fin de semana, pero antes hágame su trabajo, su ejercicio y todo. Porque si no, no va a tener un buen fin de semana. Va a tener al profesor escribiéndole a plena mañana, tipo 7 de la mañana on Saturday, ¿ok? And I don't think you want to. Y no creo que quiera eso, que el profesor le esté escribiendo a las 4:30 o 5 el sábado, ¿ok? Entonces, eso es importante. Después de eso, nos vamos entonces ya a lo que es la clase en sí. Que, oh my God, don't see this. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Dejo de compartir. Y vamos a lo que les costó allá a algunos en el séptimo grado del programa nacional. ¿Cuál era el verbo que más les costó? ¿Quién se recuerda? To be. Acabal ese verbo, ese famoso to be. Hoy estaba viendo un video de dice, ¿por qué a los gringos les cuesta? Decía, porque tú eres, tú estás y todo eso. Pero a los españoles no, así es que ahorita vemos cómo estamos y vamos a aprender un poco. Comparto mi pantalla una vez más, entonces. Veamos, comparto mi pantalla. El verbo to be. El amado, el querido, el odiado, verbo to be. Ok. The verb to be o the verb to be es para ser o estar. Básicamente, ¿ok? Es ser o estar. ¿Cómo se usa? Es lo que, más que aprendérselo, digamos, en que mire si, si es are, am, es aprender a conjugarlo, ¿ok? Y es, por ejemplo, ok. It has affirmative sentences, ¿ok? Oh, my God. No, pues, contésteme, por favor. Sorry, veamos. Decíamos que el verbo to be es para hacer afirmaciones, para hacer, digamos, bueno, de hecho en inglés hay tres estructuras básicas. Las afirmativas, las negativas y las interrogativas. Entonces, nosotros debemos, básico en inglés, aprendemos más que todo estructura. Si usted aprende estructura, no es como en el español que hay que aprenderse todas las desinencias. Yo veía este video y decía el gringo, por ejemplo, del verbo hacer. Hacer, harás, haremos, haréis, harán. Y depende, todas las desinencias. En inglés, simple y sencillamente, para el verbo to be, en presente afirmativo, solo existen tres: el am, el are y el is. Entonces, I am, you are, he is, she is, it is, we are, y they are. Es decir, yo soy, I am a teacher, por ejemplo, you are a student, por ejemplo. Él es, he is a student. Ella es, she is a student. It is, eso es, it is a dog, eso es un perro. We are. Permítanme algo, la muevo acá.
we are, que es nosotros somos, we are learners, nosotros somos aprendices, you are, ustedes son, you are students, they are teachers, ellos son profesores. Estos tienen una forma de contraerse. Los ingleses para algunas cosas son stingy, son algo tacaños para hablar. ¿Por qué? Porque lo contraen. ¿Cómo se contrae el verbo to be? Am, ¿ok? You're, his, she's, it's, ¿ok? We're, you're, there. Esa es la forma de contraerlo. ¿Ok? Esa es la forma de decir. Entonces, vamos a algo. Y entonces, nos debe decir Ardomo Mandaya, aunque yo siempre estas láminas, yo se las mando a los grupos. Al final, la puede ver usted en YouTube, pero yo las mando el viernes, justo después de la clase, o en el caso, el día que les corresponde el examen, yo le mando las láminas para que usted las vuelva a ver, las aprenda. Usted puede, tiene toda la idea de copiar, puede hacerlo, puede tomarle captura de pantalla, puede ir a ver una vez más el video, por ejemplo, en... Puede irlas a ver, como le digo, pero yo un día, el día justo del examen, yo se las comparto. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla ahorita. Y vamos a pasar al afirmativo. ¿Y qué vamos a saber? Como estamos hablando para el trabajo. Vamos, usted me va a comentar qué es. Y la expresión es, I am a. Por ejemplo, me dice su nombre, que eso es fácil. Creo que eso todos lo aprendieron. Decimos, my name is, y I am a. Y me dice la profesión. No sé, profesor, no sé cómo. Se dice lo que yo soy. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Ajá, what do you say? Ah, es how do you say? How do you say English, ok? How do you, sir, yeah. How do you say dance? Uh-huh. How do you say in English? That's it. How do you say? I don't know. Entonces, por ejemplo, empecemos con Diana, que es la primera que tengo. No tengo acá. Yo los veo por cómo se mueven en la cámara y empiezo. Diana me dice, my name is, y me dice su nombre completo, por favor. Y me dice, I am a. Y me dice, no sé cómo se dice. Pregunte. Sorry, how do you say? Y vamos a, ok. Okay, my name is Diana Gabriela Martínez Escobar. Excellent. I am asesora de venta. Ah, okay. You can say a saleswoman. Soy, ajá, a saleswoman. Soy una, eso es más que todo, alguien que vende, saleswoman, okay? That is sales. That's it. Ahí está, como se dice, para que todos vayamos aprendiendo también. Ajá. Bien, thank you. Hoy tienen que tratar de decirlo en inglés, ¿verdad? I am a saleswoman. I am a saleswoman. No se preocupe. Oh my God. Uh-huh. Excelente. Ahí estamos. Es nuestra primera experiencia. Don't be afraid, ¿ok? No tengan miedo. Aquí no se pierde, solo se aprende. Yo he dicho que los errores es de los que más se aprende, pero son caros. Eso es lo único. Ok. Thank you, Diana. Francisca. Ok. My name is Francisca Yanira Arevalo Rodríguez. I am a liar. A lawyer. Yes. A lawyer, okay. A lawyer. Okay, you say this is different. Lawyer, liar. Okay. They are two different. I am a lawyer. Okay. Excellent. That's good.
Okay. Thanks. I am a lawyer. Sara Jimenez. My name is Sara Carolina Jimenez Flores. I am how you say, asesora de ventas vía teléfono. Ah, how do you say? Es el how do you say? Es call. In this case, I think so. That is call. Es like a call center. I mean, sales by call centers, no? Son ventas por teléfono, no? Mm-hmm. Something like that. Sales by a call center. Thank you. Eloisa Beatriz. Thank you. Hi, my name is Eloisa Beatriz Mercado Mancilla. I am a, sorry, how do you say, ejecutivo de ventas? Sales executive, you say, sales executive. ¿Cómo, perdón? Executive. Executive. Exactly. Okay. Executive, sales executive. Rocío Katia Maritza. Hello. Hi. I am Rocío Martínez, and I am a chemical engineer. Oh my God, very good. Chemical engineer, very good. Thank you. Jorge Argueta. Perfect. Jorge, ¿en qué está oyendo las pronunciaciones? Cuénteme. En el translator. No, oh, está bien. San Google. San Google. Bueno, si quiere una recomendación, a veces es más académico. Word reference. He's having problem with the internet. No, está bien. De hecho, le diré que mi acento es todavía bien salvadoreño. Hay cosas, la R es bien marcada en mí, entre otras cosas. Sí. Para el futuro, ¿no? Exactly. My name is Jorge Alfredo Argueta Flores. I am empresario telecomunication. Ah, ok, empresario de telecomunicaciones. Ok, ajá, telecommunication. Ahora, empresario, vamos a ver, mejor pongámosle, si es empresario, mejor, es que a veces no, es, no confíe mucho en él. Oh my God. No es que no confíe mucho en San Google, pero hay cosas que... Mejor pongámosle businessman. Businessman, un hombre de negocios. It sounds better, okay. Yes or not? Businessman. Yes. Entonces, así pongámosle. Businessman. Okay, oh my God. Businessman. Man, oh my God. Businessman. Mm-hmm. It's businessman. I am a businessman. Soy un hombre de negocios, okay? I like it. Very good. Thank you, yes, Vicky. Thank you. Hi, my name is Vicky Dinora Gutierrez. I am a secretary. Excellent. I am a secretary. Very good, Vicky. Fatima. Hi, my name is Fatima del Carmen Portillo de Hernández. I am a merchandise assistant. Oh, very good. This is merchandising. Okay. Merchandising. Joanna. Thank you, Fatima. Welcome. My name is Ruth Joana Alvarado Gaitán. I am
Asistente administrativo. Administrative assistant. Oh. Administrative, administrative assistant. Oh my God, this missing administrative. Administrative assistant, asistente administrativa. That is good, Joanna. Ángel Eduardo Moreno. Hello. Hi. My name is Ángel Moreno and I am a cashier. Excellent, a cashier. Very good. Very good, very good, very good. Carlos Ademir. Hi, my name is Carlos Ademir Bolaños Mendoza. Sorry, how do you say electricista? Electrician. Electrician. Uh-huh, electrician. Electrician. I am electrician. I am an. I am a electrician. I am an in your case. I am an electrician. Soy un electo. O electricista. I'm an electrician. Okay, so where am I? That's it. I think so that. Okay. Jennifer. Hi. Hi. Ah, you are at home now. Are you at home now? Yes. Estoy en casa, ¿verdad? My name is. Sí, ya. Ah, okay. My name is Jennifer Alexandra Nieto Martinez. I am cashier. I am a cashier. Excellent. Perfect. Nuria Elizabeth Nerio. Thank you, Jennifer. Hi. My name is Nuria Elizabeth Nerio Vargas. I am, how do you say, asesora de cuentas, PYME. Oh, uh-huh. I know what you mean. Tenemos que buscar ese, es decir, este, you can say assistant, assistant. Lo que pasa es que algunas cosas no existen, como les digo, in English. Ok. Y vamos a ponerle así, ¿ve? In PYME accounts, I guess. Assistant in PYME accounts. Asistente okay. En cuentas PYME. Okay. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, thanks. You're welcome. Sonia. Hi, my name is Sonia Reynaldo. I am a customer support. Customer support, excellent. Excellent. Nora Lizette Esquivel. My name is Nora Lizette Esquivel. I am a call center. Excellent. Salvador Edgardo. My name is Salvador Edgardo. I am a asesor de crédito. Ah, I know. Credits, pero asesor ahorita les decimos asesores. No vayan a creer que el teacher no sabe. Lo que pasa es que hay, en el inglés hay demasiado lenguaje técnico. Y a veces uno cuando prepara clases, este, no conoce, digamos, todo lo... ¿Cómo les puedo decir? Todos los tecnicismos. Advisor. Es advisor, yeah. That's a common word. I don't know why I forget. Jennifer Alex. Es, veamos, es credit type advisors. Credit advisor. Yeah, credit advisor. Credit advisor. Asesor de crédito. So, uh-huh. No, Vicky, have you done? No, ¿ya lo hizo? No, sí, ¿verdad? Ah, yes. Okay, thank you. América. My name is América García.
I am lawyer. I am a? I am a lawyer. Excellent, I am a lawyer. I am a lawyer. Perdónenme, pero la I siempre tiene que ir capital. I am a lawyer. Flor. Flor Luna. Flor Luna. I don't know what's up. My God. Okay. Okay. Hi. My name is Flor Luna. How do you say el asesor de venta? Ah, we say that is sales advisor also. Advisor is asesor. Sorry? Advisor, yeah. Licer. Sí, es así de. Sales advisor. Sales advisor. Advisor. Ahí está en el chat. Sales advisor. Okay. Thank you. Mauricio. What about your camera, guys? Yanira, Flor, and Mauricio. My name is Mauricio Alexander Majano Escobar. Okay. I am account. I am an accountant. Accountant. Yeah, that's it. Accountant. Okay. I am an accountant. Okay. Niños. Ya ven que ya empiezan a decirse en inglés cosas. Solo para que lo tengan en cuenta. Name. We have to learn to pronounce very well in English, okay? La M es muy cerrada. When I say, my name is, okay? Eso tiene que verse que usted cierra. My name is. Name. You have to close your lips. Name. No los puede dejar abierto. No dice, my name is. O sea, es my name. Okay? Tiene que cerrar bien. My name is. Luego, lo digo una profesión, generalmente uso a, por ejemplo, I am, voy a decirlo yo, my name is Carlos Alexander Najarro Cruz, I am a teacher, ok, aún cuando me oyen, I am a teacher, entonces, de esa forma, tienen que cerrar siempre cuando dicen, my name is, ok, siempre cierren, porque es una M, ok, we have to be very careful with. Ya vimos que esa es la forma del verbo to be. Esa forma sencilla. Ahora, ustedes solo han dicho, por ejemplo, lo de ustedes. Pero lo mismo, por ejemplo, si yo hablara, digamos, de Mauricio, podría decir he, refiriéndome a Mauricio, he is an accountant, ¿ok? He is an accountant, ¿ok? Él es un contador. He is an accountant, ¿ok? Así es el verbo to be, no sé a mí, ¿y cuál es? No, vaya aprendiéndosele. Por ejemplo, I am a lawyer. La tercera persona es ella o él. She is o he is. Eso. El nosotros, por ejemplo, no recuerdo, quiero ver. Digamos que si tuviera, aquí creo que tengo dos abogadas, sí, no recuerdo mal. Por ejemplo, ellas podrían decir, we are lawyers. Nosotros somos abogadas. Y yo podría decir, ellas son abogadas. They are lawyers, ¿ok? Entonces, así se usa el verbo to be para el afirmativo en presente. Pero, no solo eso, sino que también debemos de aprender el, de alguna forma, negativo. Y tenemos que saber que también está el interrogativo. Pero para hoy solo nos quedaríamos con el afirmativo y con el negativo. ¿Qué es lo que tenemos que ponerle? Lo mismo. Es decir, por ejemplo, voy a ponerme yo como ejemplo. Por ejemplo, yo dije, I am Carlos Najarro. I am a teacher. Por ejemplo. ¿Qué diría después para decir que no soy algo? I am not a doctor. Yo soy un profesor. Yo no soy un doctor.
I am a teacher, I am not. ¿Qué hice nada más? Solo ponerle el not en medio. Así de sencillo es en el idioma inglés. We don't have to look for, I mean, any other explanation about how I can use, and you know, teacher, I have a headache because I don't know how to use it. I mean, just you have to distinguish. Solo tiene que distinguir que con el I va el am. Esa es la primera parte. Con el you, we y they va el are. Y con el he, she and it va el is. Así de sencillo. ¿Ah? Y luego, si quiero decir no, simple y sencillamente pongo no. Después del verbo. La estructura es, por ejemplo, en este caso es primero el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Me, I. Siguiente, el verbo to be, el famoso verbo to be, ese que nos dio duro allá en tercer ciclo de la Escuela Nacional. I am. Y luego, en este caso un artículo, y el complemento. I am a teacher. I am a lawyer. I am an accountant. I am a cashier. I am a credit advisor. I am a PMS assistant, something like that. I mean, eso es el afirmativo. Como mandata el reglamento, vamos a volver a pasar lista. Por favor, tienen que volver a hacer los que no tienen la cámara encendida. Por favor, necesito verlos con la cámara encendida. Para que les cuente la asistencia en su momento, por favor. Ok. Una, excelente. Veamos. América Beatriz García Herrera. Present. Excelente. Permítanme. Ángel Eduardo Moreno Canales. Present. Carlos Ademir Bulaños Mendoza. Present. Claudia Carolina García de Contreras. Diana Gabriela Martínez Escobar. Present. Luisa Beatriz Mercado Mancía. Present. Fátima del Carmen Pío Hernández. Present. Fernando Enrique Calles Monge. Flor Idalia Turcios Luna. Present. Francisca Yanira Arevalo Rodríguez. Present. Jennifer Alexandra Nieto Martínez. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. Mauricio Alexander Majano Escobar. Present. Excelente. Nuria Elizabeth Nerio Vargas. Present. Excelente. Rocío Katia Maritza Martínez Cubillas. Present. Excelente. Luz Joana Alvarado Gaitán. Present. Excelente. Salvador Edgardo Escobar Vázquez. Present. Excelente. Sara Carolina Jiménez Flores. Present. Sonia Elizabeth. Thank you. Sonia Elizabeth Reinado Monterrosa. Present. Excelente. Vicky Dinora Gutiérrez Durán. Present. Good. Okay. Uy, es Rafael Bajardo. Veamos. Vuelvo a compartir pantalla y hoy que ya más o menos ustedes ya saben hablar en inglés usando el verbo to be, the verb to be in affirmative, we are going to learn how to use the verb to be in negative, okay? Oh my God, start to turn on, let me see. In negative, okay? We have studied the affirmative, but now we are going to study the, oh my God. The negative way. Okay. I'm going to stay here. This is the affirmative way. The negative way.
the negative way or negative sentences using the verb to be. Always in a sentence, you have to write down the subject in negative. Could be I, you, he, she, it, we, you, or they. After, you have to write down the verb, okay? That is the verb in a charm form. Okay? I am not, you are not, or you aren't, he is not, or he isn't, she is not, or she isn't, it is not or it isn't. We are not or we aren't. You are not or you aren't again. They are not or they aren't. Esta es la forma corta para decir que yo no soy algo. ¿Ok? Tanto funciona con profesiones como, por ejemplo, con nombres. Supóngase que digamos a Nora, que es la que tengo la primera en pantalla, yo le digo, es usted, y perdonen, ¿es usted América? Y Nora me va a decir, no, I'm not, ok, en este caso. Pero me dice, I'm not, porque me está diciendo, no, yo no soy ella. Entonces, de esa es la forma que usamos el verbo to be. Es decir, nosotros debemos de saberlo usar en afirmativo y en negativo. Cuando yo digo, ¿qué soy? Por ejemplo, my name is Carlos Najarro, ya lo expliqué. I am a teacher, ¿ok? I am not a doctor. No soy un doctor. I would like to be, but I'm not. ¿Ah? Por ejemplo, vamos a usar I am Carlos Najarro, I am a teacher, I am not a lawyer. Por ejemplo, no soy un abogado. Igual, veo que algunos están copiando, puede hacerlo. Como le digo, siempre yo al final, al final de, digamos, de cada dos semanas, yo le comparto las diapositivas para que usted estudie para su examen, puede tomar notas. Igual, ya vamos a ver la página en la que vamos a trabajar y yo espero que todos saquen 100 en su primera tarea. Yo espero que, desde ya le digo, tenga cuidado con los espacios y con los puntos. Si usted no pone esas dos cosas, le va a ir mal. Puede haber escrito todo bien y ya la experiencia me lo dice. Pero if you don't write down, if you don't write the dot and you left another space between the words, si usted deja espacio entre las palabras, va a tener problemas y posiblemente la oración le salga mal. Igual tiene que buscar a veces, ya cuando está ahí, el apóstrofe, ¿ok? The apostrophe. Because if you don't write down the apostrophe, maybe it's going to be bad. It's going to be wrong. Okay? Va a estar mala. That's why you have to look for the apostrophe. Entonces, esta es la forma de usar el negativo. No hay complicación en esto. O sea, por ejemplo, ahí yo digo, I am not a doctor. You are not a lawyer. He is not a student. She is not an accountant. It is not a dog. We are not learners. You are not lawyers. They are not doctors. And whatever occupation that you want to use, that's the way to say no. I am not. Even as I told you, you can use it with your names. I am not, in my case, I am Carlos. I am not Juan, okay? I am not Juan. She is Jennifer. She is not America. She is America. She is not Jennifer. She is Francisca. She is not Flora. I mean, he is Mauricio. He is not Francisco. That's it. That's the way to use the negative wave with the verb to be in present. Okay. Do you have any question, guys? ¿Tienen alguna pregunta, niños? Voy a dejar de compartir. O no sé, if you have any questions, si tiene alguna pregunta, you can do it right now. Okay. Puede hacerla ahorita. Teacher, I don't understand this. Teacher, I don't understand that. Please do it now. No questions? Was I very clear? Yes, teacher. Thank you. Then
I stopped to share my screen. Was I clear with that topic? ¿Fui claro con ese tema? Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Then. Yes, teacher. Excellent. Now yes. You are gonna say, thank you. Now you are gonna say your name again. You are gonna say what you are and what you are gonna say what you aren't. Okay. Me va a decir entonces ahorita su nombre, lo que usted es en profesión, y me va a decir algo que no es cualquier cosa. No, yo no soy doctor, yo no soy abogado, yo no soy maestro. Whatever, okay? Whatever you want. Cualquier profesión o ocupación que usted quiera, la va a ocupar. Sarah, sorry, but you are the first on my screen. I think so, but no, but you are now. Yeah, but before was, I don't remember who was. But now, Sarah, you are the first on my screen. Then you want to be the first. Usted es la primera en mi pantalla, por tanto, va a ser la primera en participar. So sorry. Aquí no es por listado, así como le decían a uno in the school. Okay? Sorry. Sorry. Me moví un poquito. Venía caminando y me perdí con la señal. Ah, ok. ¿Qué vamos a hacer, Sara? Estamos ahorita, vamos a hacer la parte donde me vuelve a decir su nombre, lo que es, y me dice algo que no es, ¿ok? Oh, ok. My name is Sara Jimenez. I am call center. I'm not doctor. I am not a doctor. Excellent. Thank you. I am not. Ah, ok. Sí, no se preocupe que yo, de todos modos van a revisar el video acá, aquí en inglés. Lo que pasa es que yo no puedo, digamos que, mover las listas. Ella lo va a hacer, pero no se preocupe que van a revisar el video y de todos modos ya reporté su caso, Nora. Don't worry, be happy. Ok. Excelente. Eloisa. Teníamos que decir el nombre, perdón. Yes. Again, vale. I am, me dice, ajá, que me dice su nombre. Sorry, me dice su nombre. My name is, me dice qué es lo que es y me dice qué es lo que no es. Okay. Hi, my name is Eloisa Beatriz Mercado Mancía. I am a business. Yeah, business women, I don't know. Business advisor, I don't know. No, no recuerdo bien. Executive, sorry. Executive. Uh-huh. Ah, esa palabra, executive. I am a business executive. Business executive. I'm not a fisherman. I'm not a teacher. Excellent. Sorry, let me see something. Oh, that's it. Execute. That's it. Execute. Okay. Rocío, if you want to say now, you can say just one name and one last name. Si usted quiere decirlo ya, puede ir diciendo solo un nombre y un apellido, okay? Hello, my name is Rocío Martínez. I am a chemical engineer and I am not a police woman. Excellent. Straight to the point, directo al punto. Excellent, Rocío, thank you. Jorge. My name is Jorge Argueta. I am a businessman. I am a businessman. Exactly. I don't know doctor. Ah, vaya. Es en este caso, I am not a. I am not. I am not a doctor. I am not a doctor. Siempre las profesiones y las ocupaciones llevan una A o una AN. Lo vamos a ver, creo, en la segunda clase. Okay. Para que lo vayan tomando en cuenta. Joana. Thank you, Jorge. Thank you. My name is Joana Alvarado. I am administrative assistant and uh-huh. I am
I am not a teacher. I am not a teacher. Sí que no me quieren ustedes, pero bueno, sigamos. No worry, okay? I am not a teacher. Vicky, don't worry. I'm just kidding, okay? My name is Vicky Gutierrez. I am a secretary. I'm not a manager. Excellent. Ay, ya dejó en paz a los profesores. Gracias, Vicky. I appreciate it. Okay. Nuria. My name is Nuria Nerio. I am assistant PMS. I am not a nurse. I am not what? A nurse. Ah, I am not a nurse. Excellent. Very good. Fatima. Thank you, Nuria. Yes. I'm Fatima Portillo. Oh, my name is Fatima Portillo. I am a merchandising assistant. Uh-huh. I am not a chemical engineer. Ah, excellent. Who's the chemical engineer I'm looking for? Thank you, Fatima. You're welcome. Nora. My name is Nora Esquivel. I am a call center. I am not a nurse. I am not a nurse. Excellent. Very good, America. My name is America Garcia. I am a lawyer. I am not a security. Security, excellent. I am not a security. Very good. Salvador Edgardo. My name is Salvador Edgardo. I am a advisor. I am not a musician. Musician, excellent. Rápido aprenden, niños. No me van a quitar la chamba. Francisca. My name is Janira Arevalo. I am a lawyer. I am not a secretary. Excellent. Jennifer. My name is Jennifer Nieto. I am a cashier. I am not a dentist. I am not a dentist. Excellent. I am a cashier. Excellent. Cashier. Excellent, Carlos. My name is Carlos Bolaños. I am an electrician. I am not a doctor. Excellent. Very good. Diana. My name is Diana Martinez. I am a advisor. I am not a lawyer. Advisor, exactly. I am not a lawyer. Very well. Flor. Hi, I am a asesor de ventas. Se me olvidó cómo se dice. Sales advisor. Advisor. Sales advisor. Sales advisor. I am not secretary. I am not a secretary. Very well. Excellent. I mean, Mauricio, you haven't done? Yeah, no, I don't think so. Mauricio? My name is Mauricio Alexander Mahano. I am accountant. I am not a doctor. Excellent. I am an accountant. Excellent. Good. Angel. My name is Angel Moreno. I am a cashier. I am not a fireman. I am not a fireman. Excellent. Sonia. My name is Sonia Reynado. I am a service support. And I am not an architect. Architect. Architect.
exactly. Ajá, se escribe architect, pero en este caso es architect. Exactly. Architect. Okay. Nuria, you have done, yeah? No? Yes. Ah, okay. Rocío también. Y lo que pasa es que el Zoom me juega y me mueve las cámaras. Okay. Esa es la forma entonces de decir el negativo. Ahora, recuérdense que ahorita solo lo hemos puesto con el yo. I am something, I am not something, ¿ok? Pero también, como ya lo dije, existen otras personas, ¿ok? Como es el he, como es el you, como es el she, como es el it, como es el we, y como es el they. Con todas esas personas, also we have to use the verb to be in affirmative or in negative way. I mean, we have to learn to use it. That's why now we are going to work on a worksheet. I'm going to send by WhatsApp, by the WhatsApp group, and you're going to start to work. If you have a notebook, you can take notes, okay? You can answer the worksheet on your notebook, and after we are going to discuss the page. We are going to start to make some breakout rooms, okay? Vamos a empezar a hacer los, como les dije, los salones de clase. Les voy a mandar, mi sistema de trabajo siempre les mando las hojas por Zoom, por WhatsApp, porque primero que no las proyecto acá. Diré que esto porque es derecho de autor, aunque he tratado de que la mayoría tengan licencias Creative Commons. Pero aún así, pues trato de salvaguardar. Entonces, ¿todos están en el grupo de WhatsApp? ¿Todos estamos en el grupo de WhatsApp? Yes. Yes. Vale, entonces ahorita voy a enviar una hoja. En esa hoja es obviamente suya, la puede bajar, la puede imprimir, y si no la puede tener ahí como archivo, la puede consultar en algún momento. En esa hoja vamos a trabajar, luego vamos a contestarla, vamos a revisarla entre todos. Ahorita entonces comparto la hoja. Enviar copia. WhatsApp. Let me see. This is me. Okay. I think so that you have there. I mean, I think that you have there the page. ¿Ya tienen la hoja en el WhatsApp? La mando en PDF porque generalmente la mayoría puede abrir en PDF. ¿Sí la tienen en el WhatsApp? Yes. Yes. Ah, ok. Yes. Bien. Entonces, voy a dividir los grupos. Los grupos los hace Zoom, no los hago yo. Y vamos a empezar a trabajar en esa hoja. Apóyense entre ustedes. ¿Ah? Apóyense entre ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿quién se acaba de unir al grupo? Porque posiblemente si se acaba de unir, no le llegó la hoja. Fui yo. Sí, por favor, pudiera reenviarla. Okay. Ahorita con gusto la estoy reenviando. Perdón, yo no estoy en el grupo. Ahorita le mando el enlace. Bueno, es que ahorita solo... ¿El WhatsApp? Sí, lo que pasa es que... Sí, lo que pasa es que si no está, generalmente está en el correo, Sara. No sé cómo, si no la tengo aquí ahorita. Teacher. Dígame. Y no, yo no también. Ah, ok. Ahorita veo cómo hacemos esto, permítame. La otra es, déjenme enviar una, ya sé qué vamos a hacer. Solo déjenme entonces hacer algo. Ah, Sara, ¿verdad? Sara. Yeah. Ok, Sara y... Bueno, pero... Ajá. Ah, Vicky. Gracias, Vicky, por compartir. Por compartir el archivo. Gracias. Veamos. Voy a hacerlo... Voy a ver entonces por acá. Quiero ver... Voy a ver si puedo compartir el archivo por este medio.
Pero es que me tiene que dar, quiero ver, Dropbox, Google Drive, ah, de Google Drive. Pero es que de Google Drive, no sé si me va a ver. Oh my God, connect to Zoom. ¿Alguien que comparta por acá el archivo, por favor, para hacérselo llegar a Sara y a... Porque no, no sé, porque a mí no me deja ahorita compartirlo. No sé por qué. Participante puede hablar con archivo. Compartir archivo. Si alguien lo puede compartir, ya estoy en el grupo. Ah, perfecto, Nora. Igual quizás quien falta, Nora, igual tal vez Sara si puede agregarse al grupo para reenviarles sería mucho mejor. Bien. Empiezo a hacer los grupos and you have to start to work. Ok. Opción de grupo, vamos a hacer, how many? We are 20. 4, 5. So I make 5 groups. Bien, se asignan automáticamente and you can ask between yourself. Ok, iniciar todas. Ahí les llega en su pantalla una invitación al grupo y ahí pues todos van a cada uno de los grupos. Yo voy a monitorear cada uno de los grupos and you can ask me. I think so that also you have a help button and you can ask me for my help. Nora, Sara. Ah, ya. Sara. Go to your breakout room, please, okay? I think so that's room number one is complete. Okay. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a completar, tenemos que completar la hoja, ¿verdad? Ahí están los ejercicios. No tienen que copiar toda la oración, con que completen, por ejemplo, ¿cuál es la number one? Sara, is, are, o am. ¿Alguien con audio? Sara is my best friend. Excelente, Carlos. ¿Ya ve? Piece of cake. Fácil. Eso es como pan comido en English, ¿ok? Piece of cake. Ahí pues, cabal. No tiene que ir traduciendo todo para todos. Con que ahorita distingan qué es lo que tenemos que ir completando, ¿ok? Ok. ¿Alguna pregunta? No. Si no, pueden solicitar mi ayuda y yo con gusto regreso al grupo. Hi. Hola. So, ¿estaban probando o do you need my help? No, es que yo solo le di, me salí y ya no terminé de escuchar las indicaciones. Ah, va. No se preocupe. De todos modos, está fácil ahorita el ejercicio. Solo es que escriba la forma correcta del verbo to be en las oraciones. Obviamente no va a copiar toda la oración. Solo puede poner uno de la primera parte y solo pone, ya sea en donde esté tomando notas, is, si es are o si es am. Por ejemplo, en la oración número uno, ¿qué dice? Sara is my friend. Exacto. Sara is my friend. Sara is my best friend. Yeah, Sara is my best friend. That's piece of cake. Está fácil. Ajá. Adam and John, ¿qué es la más difícil? ¿Cuál sería? Adam and John are teachers. Exacto. Ya ve, ya las tiene Sonia. Ya no necesitan mi ayuda. Okay, I'm going for the next breakout room. ¿Y para regresar a su sala? Yo les indico cuando tengan que regresar a la común.
Yo sé, o sea, ahorita tienen un tiempo. Yo les indico cuando detengo todas las salas y regresan a la completa. No se preocupe, Joana. Ah, vaya. Ajá. Mauricio. ¡Hey, Mauricio! Hi, teacher. I see you on camera, okay? Because you were dark. Okay. Do you have any problem, guys? ¿En español tienen algún problema? Sí, bastantes, creo. No, hombre, cuéntenme. Lo escuchamos. Bueno, la indicación. Ajá, las indicaciones. Solo tienen que completar el ejercicio 1 y 2. Por ejemplo, en la primera oración es Sara. Tienen que poner la forma correcta del verbo, si es is, are o am. ¿Cuál sería? Sarah. Yeah. ¿Cuál es? Is. Exacto. Sarah is my best friend. Very good. Sarah, recuérdense que los pronombres son los que toman el lugar del nombre. Por ejemplo, she es ella. Entonces, Sarah es una ella. He es un él. Entonces, eso es. Pero la resolución la estamos enviando a chat acá en esta sala. No, anótenla ustedes y luego nosotros la discutimos. No se preocupen. Anótenla ustedes ahí en alguna parte y luego la discutimos. They are. Girls here, Eloisa, Nora, Diana, and Fatima. Do you have any problems? Sorry? No, no, teacher. Excellent. You don't need me. Oh my God. No me necesitan. It hurts. Eso dolió, okay? No, I'm kidding, okay? So just you have to complete the exercises. If you have something to take notes, you have just, no tienen que escribir toda la oración, al menos solo ponga lo que necesita la oración. Por ejemplo, en la primera es, Sarah are my best friend. Entonces es Sarah is my best friend. Is my best. Ah, ya ven que ustedes me están corrigiendo a mí. Vaya pues. No, mentira, I'm kidding again. Entonces solo eso, that's you have to do. Solo eso tienen que hacer, ir poniendo ahí la resolución. Ok. Ok, niñas, ¿a dónde se han quedado? Porque excellent. Ok, girls. Okay. Vicky y Alexandra, just here. Do you have any problem, Alexandra o Vicky? Do you have any problem? Yeah. Which is the problem? No. No me necesita. No. No. Oh, my God. Me empieza a decepcionar que no me necesiten. No, I'm kidding. Okay. So, no, entonces no tienen problemas con las oraciones. Ha entendido todo y perfect. Solo vamos a hacer los dos cuadritos. Exacto, solo eso. Completarla, ¿verdad? Según los... Exacto. En la primera sí solo tienen, sí, ni siquiera tienen que copiar. Aunque pongan cuál es el verbo que va, con eso basta. Por ejemplo, Sarah... are my best friend, o am my best friend, o is my best friend, por ejemplo. Adam and John are teachers, is teachers, o am teachers, solo eso. Ya en el segundo cuadrito sí hay que reescribir la oración. ¿Se recuerdan que yo les dije que tenemos que saber qué va primero? Vamos a ordenarla prácticamente. Exacto. O sea que la primera sería, I am not a student. Exacto, ya ve que ya no me necesitan, ya me voy mejor. I'm leaving, okay? Because you don't need me. Thank you. You're welcome. Uh-huh. Questions here? Questions here? Do you have any question, girls, guys? I don't know question. I don't have. No I tengo. Don't have. I don't have question. Excellent. No me necesitan. Me empiezan a preocupar ustedes que no me necesiten. Empieza a preocupar. Muy bien, enseño. Voy a cambiar mi forma. Ok, I'm leaving. Stop for you. Question here. Adam and John.
Teacher. Hi. Hay una duda. Primero tenemos que tener el cuadro de afirmativo, por lo que entiendo, y luego el negativo. Negativo. Yeah. Ah, ok. Entonces, decía ahí el compañero, ¿cuál fue la pregunta? Ya la olvidé en el donde dice Adán y Juan. Ah, Adán y Juan. Ajá. No, ajá. Son, te decía afirmar, afirmativo, ¿verdad? Ajá, pero es más que todo, sí, es afirmativo, pero ¿cuál es el verbo que debo de usar con Adán y Juan? They. Exacto, ese they, pero they es el sujeto que puede corregir, y con they, ¿cuál es el verbo to be? They are. Exacto, así es, Mauricio. That's okay. You are right. Luego van al siguiente cuadro, como ustedes dicen, a arreglar las oraciones en negativo. Ok. Teacher. Hi. Y en la segunda oración tendría que llevar el A siempre, aunque sea tercera persona. Ah, no, ahí no lo lleva. No, no lo lleva porque dice Adam and John are teachers. El A solo es, Salvador, cuando es una persona. Por ejemplo, cuando digo, I am a teacher. Ah, bueno. O por ejemplo, Jorge Argueta is a businessman. Solo ahí lleva el A o el A, depende. Ah, bueno. Ok. We are. What about the cameras, girls? You don't like to be on cameras. You like to be famous. You're beautiful. You close your cameras. Good. Which are the problem? No, we have this open. I have this open. What? I have this active or open. I don't know how do you say. What? My camera. I think it's Lara. Active or your open. Camera. I mean. You can say it in some ways. I don't know. My camera is off. Mi cámara está apagada. It's on. On es encendida. Off es apagada. Yeah. Uh-huh. My camera is on, I think. Ah, really? No, it's not on. It's off. Really? Let me see. now because I was in another, in WhatsApp. Ah, that's why. I think that's why. That's true. Mm-hmm. You are right. That's it. Do you have any problem, Fatima, Eloisa, Nora, or Diana? No. Nope. I think not. Sure. No. Okay. No, hombre, no me necesitan. I'm leaving again. Number Vaya four. Niña. Let's go, girls. Ángel y Joana. Do you have any problem? En una. Which one? Tell me. En la última. ¿En cuál última? No, en la última casi estábamos. No, en la que... Ajá, la que nos confundimos es... En la que dice... The girls beautiful are. Pero sería... The girls are beautiful. Así. Ah, exactly. The girls are beautiful. Exactly. Teacher, me salí. No sé cómo entrar a mi sala. Tuve problemas de conexión. Teacher, solo está conmigo, pero no tiene audio, me dice. Acá entré otra vez. A ver, pega. Ajá, ¿cómo quedaría la 3? The girls. Permítame. Are. Ajá. The girls are. Ah, ok. Yeah. Because it's the girls are beautiful, exactly. Las chicas son bellas. Mm-hmm. That's it. Nuria. In which one? I was here. I don't know why am I here. Sala 3.
Which one I am? En la 3. Ah, pues no, voy para la 4. Creo. Rocío no ha entrado. No. Sí, así la veo que no ha entrado. Quizás le ha costado entrar o algo. Do you have problems? Sorry. Ya estaba dentro, pero en la segunda vez que volvimos ya no entró. Lo vamos a ver a otra sala, tal vez allí entra. Sara Jiménez no ha entrado. Ok, Francisca, ahí creo que está entrando. Pero. ¿Qué pasó? No hay. ¿No tienen problemas? No. No, teacher. Have you finished? ¿Ya terminamos? ¿Ya terminaron? Yes. Yes. Both. Los dos. Yes. Oh my God, you are very smart. Yes. Give me time. For, I mean, I am in which one am I? Which number is this room? Number 5, number 4, number 2. I am in, which one am I? I have number 4. That's it. Okay. Again. Just 2 minutes more, okay? Solo 2 minutos más y cierro las sesiones. Usen todavía su español, que en las otras sesiones solo inglés pueden usar. Usen, gocen su español, que después is forbidden. No, solo de usen el enlace, dice nada más. Exacto, es que en ese enlace puede usarlo. Ese enlace la debe de llevar a la reunión, a la sesión. Por eso es. Ah, ok. Eso, no, yeah. O sea, decir, ajá, ese enlace, con ese enlace usted ya está registrada y tendría que llevar a la sesión. Igual, bueno, ese enlace, si la lleva ahí, por ejemplo, le puedo compartir también ahorita. Voy a compartir el ID y el password, pero tiene que ser, ahí está, ese enlace. Y si le pide ID y password, ese es lo mismo que les mandaron al correo, pero ese es. Solo que el enlace me pide para registrarme nuevamente. Esa parte sí no la comprendo, pero es que es el enlace de la sesión. Lo que pasa es que puede ser de que habría que ver si cuántas cuentas a veces de correo, dependiendo con qué cuenta de correo esté abriendo. Tendrían que abrir la que usted se registró. Es que no, el correo personal, me parece. Pero no sí, sé ajá. Si... ¿Quién dio el personal? ¿De quién estamos hablando? ¿De Flor? Ajá, yo di mi personal. Quiero ver, ahorita le veo, Flor, permítame. Quiero ver qué correo dio. Flor y Dalia Turcios Luna, ¿verdad? Sí. Sí, Flor es, ajá, es un 2719@gmail.com. Sí, sí. Ah, pues ese dio, con ese tiene que estar registrada. Ah, sí, sí, ya volví a entrar. Gracias. Ah, sí, no va, si no, no estuviera aquí, ¿verdad? Perdón. Sí, lo siento. So sorry. Ay, no. So sorry for me. Have you finished? Just go, no, Carlos is also here. Have you finished? ¿Sí terminaron ya? Can I close the sessions? Okay. Yes. Vaya, fácil. Piece of cake. Ya vi que eso fue fácil. Las sesiones. One, two, three, four. Eight. Smooth English. Vaya, vamos con lo otro, el número 1, Sara. Excellent. The teacher is here. Okay.
so, just we are gonna wait for your classmate. I don't know who are still, who are still in the breakout rooms. Okay, I'm gonna open my page. And I was looking for this one, 11, I think so. They are in 12. Uh-huh. Okay, that's it. Okay, I think that everybody has finished, okay? We are gonna correct the sentences. I think so that it was very easy. And you have to read. Sara, you have to read about Sara. Please read the first sentence. You don't have mic. You have not opened your mic. Who has to read the first sentence? Sara. Sara has to read about Sara. Okay. Sorry, teacher. Aún todavía estoy atendiendo llamadas de trabajo. Really? Okay. So, we are going to skip you. And we are going to leave you at the end, okay? Ángel. Number one, Angel, write the correct form of the verb to be. Number one. Angel, yes, your mic. Oh my God. No, okay. I don't know what happened to Ángel. Ángel, you have to read number one. Tiene que leer la número uno del ejercicio. Sara is my best friend. Sara is my best friend. Very good. Everybody is agree? ¿Están de acuerdo? Ah, excellent. Yes. Just you can raise your thumb. Puede levantar su pulgar. You can raise your thumb. Raise your thumb. Okay. Thank you. Fátima, number two. Adam and John are teachers. Excellent. Adam and John, muy bien, are teachers. Recuérdense que acá toma el lugar del pronombre. John y Adam and John pueden ser ellos. They are, ¿ok? Joanna. Number three, Joanna. Yeah. She is my sister. Yeah, very good. Piece of cake. Very well. Number four, Nora. We are good students. Yes, todos. Nosotros somos buenos estudiantes. We are good students. Very well, okay? Okay, Eloisa. Number five. They are doctors. Excellent. They are doctors. Thank you, Sonia. Number six. Thank you, Tom Wright. Excellent. It is an orange. It is an orange. Eso es una naranja. Yes, it is. Yeah, it is an orange. Very good. American, cuando estén en desacuerdo, levántenme la mano y diga, I don't believe, or I don't think so, okay? No creo que sea así. Number seven, America. Abraham and Ajahn Brothers. Ah, ¿todos de acuerdo? Sí, dicen. Lamento, en ese caso, corregirlos. Porque ahí, aunque está el I, y eso es lo que eso es un tricky, es R. Y usted dice, ¿por qué es R? ¿Por qué? Porque hay dos, dice Nora. Está hablando de dos personas. Exacto, no solo que está hablando de dos personas. Si yo dijera, ella y yo, ¿qué pronombres somos? We. Exacto, we nosotros. We are. We are the world. We are the children. Exactly. We are the one.
Okay, then, so let's start giving. Who is next? Tengo una pregunta, teacher. Hi. I have a question. Lo voy a decir en español. Lo que pasa es que entendí que estábamos nada más tratando de conjugar o más bien de colocar el verbo to be de acuerdo a la persona de la que estaba hablando. No interpreté de que teníamos que cambiar el nombre. Si habían nombres, pasarlos a pronombres. Primera, segunda o tercera persona. De hecho, no hay solo que hacerlo. Que era... No, tranquila. De hecho, si no hay que hacerlo. Abraham and I, entonces ahí sí tengo que cambiar el pronombre al we. No es que tengo que cambiar el pronombre, Fátima, sino que, como usted dice, en ese sentido es cierto. Es decir, lo que pasa es que eso es parte ya de que aunque no es solo poner el pronombre, no es poner para el para ir aprendiendo cuál es el pronombre que se usaría en este caso cuando habla de dos personas. Más que no, sino que también, pero más que todo es el verbo. Para conjugar. Ajá, pero es para, cabal, como dice Melissa, para conjugar el verbo to be. Porque aunque está I, es cierto, por eso le dije que es una tricky. Es una tricky porque, como le digo, vaya, por ejemplo... cuando dicen you and I, tú y yo, ¿quiénes somos? Nosotros. Entonces, como somos nosotros, yo no tengo que poner nosotros, pero implícitamente sé que para nosotros el verbo to be es el are. Entonces es cabal. Entonces ahí donde dice es que Abraham and I, Abraham y yo, ¿qué? Somos. Ajá. Somos Abraham y yo somos. Exacto. Y ya entiendo que somos como es esas dos personas, como dicen ahora, ya no puedo poner el am. Aunque allí esté, por ejemplo, el I primero. Porque es cierto, viene mi pregunta, porque puede haber un ejercicio como este, pero si la indicación me dice nada más que coloque el verbo que adecue o que coloque el verbo to be de acuerdo a la persona, yo en este caso me iría y colocaría el verbo que creo que... Y le voy a decir, la mitad tiene razón, porque la otra mitad no, porque dice, escriba la forma correcta del verbo to be. Y en este caso, la forma correcta del verbo to be al tener Abraham en I es are, no es am. Por eso quiero aclarar, porque si en un ejercicio me topara con esto, tendría que tener una idea de que tendría que cambiarlo entonces y ya usar el pronombre de we en lugar de mencionar a cada una de las personas. Es que fíjese, y le voy a decir algo, el detalle más pasa, Fátima, por el hecho de que a veces tenemos, el inglés es más de interpretación y contextualización que de traducción. Es decir, ahí debo de entender el contexto en el que está, digamos, esto escrito, que aunque tiene I, se refiere a las dos personas y tiene que ver are. Número uno. Además, Fátima, aprendamos, hombre. Yo sé que ¿sabe qué le voy a decir? Errores. No, pero ¿sabe qué? Si hubiera hecho este ejercicio ya en el ejercicio, ya tuviera dos malas. Pero mire, ya le dije, de los errores es de los que más se aprende. Lo que pasa es que son caros. Es lo único. Ok, digamos. Son carísimos. Don't worry. Ok, para servirle. Continuemos entonces. No, I don't know where I stay. Jorge. Number 8, Jorge. It is a... No, ese es 9, 8. Kiss. Exacto. Ya le dio la respuesta. Who blows? ¿Quién sopló? He is. Exacto. He is a copybook. No, estamos en la 8. Se me pasó de la 9. Me dijo él. He is a nice person. Exacto. He is a nice person. Excellent. Carlos, number 9. Carlos. Carlos. What's up? So it's slow, the internet or something like that. Carlos, go for number 9, Carlos.
Se durmió. I don't know what happened. Maybe he's having problem with the internet. Okay, I go for Jennifer. Go for number 9, Jennifer. I don't know what happened with the internet of Carlos or the mic of Carlos. Jennifer? I think so. He's having problems. Okay, good. Jennifer? Uh-huh. Copybook. It is a copybook. Maybe it was me. Thank you. Vicky, number 10. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué es copybook? What's the meaning of? Muy bien, Flor. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es copybook? What is the meaning? What is the meaning of? Copybook. Yes. Eso es como una copiadora. Es como una copiadora. Ah, ok, gracias. Uh-huh. Ok, what's the meaning of copybooks? Vicky, number 10. You are a dentist. Excellent. Muy bien. Veamos. Rocío. Next part, number 1. La segunda parte, número 1. I am not a student. Excellent. Salvador. Number 2. He is my brother. Excellent. Mauricio. Number 3. The girls are beautiful. Exacto. The girls are beautiful. Excellent. Diana, number 4. We are not safe. Number 4, sorry. Number 4. Ah, we are not sad. Pero me dio la número 5. We are not sad. Yeah. We are not sad. Lara sad. Is in the classroom. Eso, Lara is in the classroom. Oh, ya me leyó la 2. I'm fine. Don't worry. Sorry. Es que en este hay dos números 5. Ah, really? Oh, my God, that's why. That is a mistake. Ah, no, don't worry. Okay, sí es cierto, hay dos números 5. Bueno, continue. Nuria. Sí. Number 6. No. My mother. Uh-huh. Ah, ¿cuál es el? My mother is always housewife. ¿Qué significa esa palabra? What's the meaning of housewife? What's es ama de casa. Ah, okay. Ama de casa. Yeah, ama de casa. Flor, number 7, Flor. She is not my cousin. Exactly. She is not my cousin. Exactly. Yanira. Adam is intelligent. Fátima. The cat is friendly. Exactly. ¿Quién me faltó? ¿Alguien lo hizo dos veces y no me dijo? Yo lo hice dos veces. Ah, Fátima, you tell me. Carlos. You ask me, I have to do it. Very well, Fátima. Carlos. Now. Lo siento, mi teléfono se murió y ya no puedo ver las oraciones. Ah, las oraciones. Ah, that's why. Okay. Bueno, niños. Voy a pasar lista la última vez. Hoy paso lista con un nombre y con un apellido. Rápidamente, present, ¿ok? Ok. Diana Martínez. Present. Eloisa Mercado. Present. Fátima Portillo. Present. Fernando Calles. Flor Turcios.
Present. Danira Arevalo. Present. Alexandra Nieto. Jennifer Alexandra Nieto. Present. Okay. Jorge Argueta. Present. Mauricio Majano. Present. Nuria Nerio. Present. Rocío Martínez. Present. Ruth Alvarado. Present. Salvador Escobar. Present. Sara Jiménez. Present. Sonia Reinado. Present. Vicky Gutiérrez. Present. Okay. Guys, you have to download the manual. Tienen que descargar de la plataforma el manual. ¿A quién? Perdón. A Carlos. Carlos. Sorry, Carlos. No, Ángel. Ángel. Veamos. Ángel. Deme todo su nombre. Ángel Eduardo. Sí, perdón, Ángel. Pasa que me haya corrido en la lista, número 2. Ángel Moreno. Presente. Presente. América García, es cierto, se me había corrido. Por eso era. Present. Sorry, se me había corrido. La disculpa del caso. Teacher. Dígame. And you can share the platform. Sorry? You can share the... I understand. Platform. Creo que quiere que... De hecho, voy a tratar de compartirles una vez más. No sé si al WhatsApp les cayó, pero en el correo está como el enlace a la plataforma. Igual ya se lo voy a compartir. Rocío, no sé si está en el grupo de WhatsApp. Sí. Sí está en el grupo de WhatsApp, Rocío. Porque ya lo voy a volver a compartir y ahí tienen que activar su plataforma. No. No está en el grupo de WhatsApp. No, you can ask me, please. No. I mean, I cannot do it. Oh my God. Quiero ver, Vicky, ¿puede hacerme el favor otra vez y compartir una vez más el enlace del grupo de WhatsApp, Vicky? ¿Usted lo compartió? Sí, ahorita. Gracias. Entonces, allí con ese enlace se puede unir. Bien, ya pasé lista, niños. Les voy a compartir un momento el manual para que lo descargue de la plataforma. Y con esto terminamos. ¿Puede terminar los ejercicios? Oh, my God. Vaya trabajándolos en su casa. Aquí ve cómo está el negative, el affirmative statement en negative statement. Y aquí complete las oraciones usando el plural de be y la información en paréntesis. They, ¿qué va aquí? They are. Exacto, no, they are. They are. Susana y Marcos. Are not. Exacto, are not colleague. We are. Exacto. You. Are. You are. We. Yeah. We are. They are. Ya ven, ustedes ya están ahí con todo, ya no me necesitan. Rodrigo en Luis. Are. Exacto. Are. Romeo en Rodrigo. Are. We are. Are. They are. Ya ven, eso lo hacen en su manual, ya no me necesitan. ¿Ok? Ya aprendieron algo hoy. Dejo de compartir. Esas son, descargan el manual de la plataforma, please. Ya hoy gozaron su español. Mañana empiecen a olvidarse del día a día. Vayan olvidándose de su español, de su querido español, con sus tantas. Vayan olvidándose del querido idioma de Cervantes. Por lo demás, me alegra nuestra primera sesión. Todos me aguantaron 2 horas. I mean, everybody is here. And tomorrow we have the next class. As you see, I mean, we can use this phrase. We are going to share this. We can use everybody at the count of 3. We are going to say this, okay? A la cuenta de 3, vaya, vamos a usar esto. Pueden abrir sus micrófonos. Vamos a compartir pantalla.
y ve, digamos esto, vaya. See you next class, ¿ok? Espérense, antes de que lo digamos. Vicky, ¿qué necesita Vicky? Dígame, Vicky. I have a question. Ah, dígame. The warehouse in the exercise in the page 9 and 10. Ah, lo vamos a ver después, Vicky. Lo que pasa es que no llevamos el orden, digamos, que tiene el manual. Llevamos otro orden. Pero no se preocupe, que después lo vemos. Don't worry. Okay. Veamos, pues, a la cuenta de tres, vamos a decir todo. See you next class. Pero solo, perdón, antes de cerrar, de ahí terminamos la clase y solo América se tiene que quedar. Lo sentimos, América. Ok. Vaya, a la cuenta de 1, 2, 3. See you next class. Exactly. See you next class. Okay. Then, guys, I stop to share my screen. See you tomorrow. See you next class. I hope everybody will be here again at the same time in the same channel. I mean, if you have any problem, let me know by the WhatsApp group. Okay. Si tiene algún problema, hágamelo saber por el grupo de WhatsApp. Nos vemos aquí a la misma hora por el mismo canal. No se pierda ninguna clase. Puede ir al YouTube. And happy to be your teacher during this module. Soy feliz de ser su maestro. Espero que aprovechen, que aprendamos y vayamos haciendo que usted hable inglés, ¿ok? Okay. Bye. Thank you, teacher. Bye. Welcome. Bye. Hagan su ejercicio. Hagan su ejercicio de hoy. No se vayan a dormir, porque ahí va a estar el teacher con el WhatsApp. Please do your exercise. No, mentira. Pero por favor, hágalo. Hágalo antes de que se vaya a dormir. Vaya a la plataforma, actívela, si no lo ha hecho, y haga su ejercicio. ¿Ok? Ok. Okay. Bye. 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 Good night. Solo América no me puede decir good night porque she has to stay here. Bye. Bye. So sorry, América. Bye. Bye. Oh my God, it's raining. Please, I need the internet. Bye, Mauricio. Bye, Jorge. Okay, America, do you have any question about the topic? Good night. As I told you, my name is Carlos Alexander Najarro. I heard that, are you a lawyer? ¿Es usted una abogada? I am a lawyer. Yeah. Sí, ¿verdad? Es una abogada. Perfecto. Then tell me, do you have any question about the topic? ¿Tiene alguna pregunta acerca del tema? No sé cómo decirlo en inglés. No se preocupe, trate y si no, pues con gusto. Es con el negativo. Tengo problemas. Okay. A ver, dígame, ¿cómo le puedo ayudar con el negativo? Con el negativo no supe estructurar las oraciones. Ah, bueno, pero ahorita con gusto. Vemos, le voy a compartir pantalla otra vez. Yo le comparto ahorita pantalla y vemos otra vez la estructura del negativo. No se preocupe. Y quiero ver si no la página no le ha abierto. En la página creo que está un poco mejor. Veamos. Ajá. Ahorita le comparto pantalla. Permítame compartir pantalla. Compartir. Vaya. América. El negativo está formado, voy a anotar acá. Ajá. Por el primero ponemos el sujeto. Ajá. Luego el verbo to be. Y después, la negación. Por ejemplo, si usted me dice que no es doctora, ¿cómo me diría? I am not doctor. Exacto, I am not a doctor. Exacto, entonces la estructura es primero, first, it is the subject, el sujeto. Second, is the verb to be. Third, is the negative. ¿Ok? Y de último, todo el demás complemento. Haga otra oración, por ejemplo, ¿tú no eres maestro? You are not teacher. You are not a teacher. You are not a teacher. Ajá, vale.
Si ocupa el aren't, ya no tengo que decir el not. Es you aren't a teacher o you aren't not. Exacto, you aren't a teacher. Y bueno, como le dije, aunque lo vamos a ir viendo después, las profesiones siempre llevan un a o un este o un llevan una. Por ejemplo, veamos acá si tengo, no tengo ninguna de ocupación. Lo que pasa es que las ocupaciones las ven después. Vale, por ejemplo, aquí está la negativa. Pongámosle que es esta. Voy a borrar aquí. Anotar, dejamos, anotar, borrador. Vale. Veamos. Voy a moverla aquí. Vale. Veamos esta oración, la número uno, por ejemplo. Ajá. Veremos la número uno. Sería, I am not a student. Exacto, vamos a ver si da otra oración, la número 5, otra negativa. We aren't not sad. Ajá, vale, pero si dice aren't, ya no digo not. No. We aren't sad o we are not sad. We aren't sad. Exacto, vale, si ve aquí, veamos aquí, voy a volver a anotar. No sé si quiero ver. Vale, veamos aquí, mire. Es you are not o you aren't. Uh-huh. O sea, no puedo decir you aren't not porque es una monotonía. Uh-huh. Es you are not o you aren't. Okay. You are. Exacto. Luego, como le dije acá, por ejemplo, dices I am not a student. Otra. Ah, vaya, esta, la número 7. ¿Cómo sería? She's not my cousin. Exactly. She's not my cousin. Entonces, esa es la forma de estructurar la negativa. Primero el sujeto, luego el verbo to be, luego la negativa y luego el complemento. Teacher, example de for. ¿Para? La for. De, ah, la for. No, Lara, esta. Ajá. Lara is in the classroom. Aquí están divididos. Tiene que saber primero. O sea, usted porque tal vez dice, va, Anes. Are you, he, she, pero es lo que estábamos uh-huh. hablando con Fátima, por ejemplo, uh-huh. que aquí, por ejemplo, en Abraham and I, estos dos, si yo los fuera a tomar como persona, digo que son, ¿cuál persona tomarían? Queer. We. Ajá. Uh-huh. Entonces, eso es, we are brothers. Entonces, we es lo mismo que pasa con Lara. ¿Quién es Lara? Por ejemplo, ¿quién es Lara? ¿Qué pronombre le puedo poner a Lara? Lara is. Exacto, porque es una ella. Lara is in the classroom. In the classroom. Exacto. El problema va, por ejemplo, me refiero a usted. América is a lawyer, por ejemplo. Ajá. Si yo supiera que estoy hablando de América, ya no tengo que decir América. Puedo decir she is a lawyer. Ajá. Exacto. Digamos que Juan, Juan es doctor. Uh-huh. Si yo supiera que ya estoy hablando de Juan, en lugar de Juan puedo decir, he is a doctor. ¿Mm? Uh-huh. ¿Sí me entiende esa parte? Sí, sí, sí. Ah, ok. Entonces siempre iría primero el sujeto, luego el negativo y luego el complemento. Ojo, sujeto, uh-huh. verbo, negativo y complemento. Para el presente en negativo. Si es afirmativo, ¿qué va primero? Siempre iría la persona. Exacto. ¿Y después? El verbo. El verbo y la acción. El complemento. El complemento. Sí. En su caso, por ejemplo, cuando usted dice, I am a lawyer. Ahí ya tiene la oración estructurada. I es el sujeto, am es el verbo y a lawyer es el complemento. I am a lawyer. Uh-huh. She is my cousin. She is my daughter. Entonces, todo eso es, si es afirmativa. Si usted dijera negativa, yo no soy doctora, recuérdense, primero va subject, verb, uh-huh. negative and complement. I am not a doctor. Uh-huh. Any other question? I don't know question. I don't have. I don't Así have. Así se dice. I don't have. Así se dice. Miren.
I, exacto. El I don't está bien, solo que es have. En este caso es de tener. I don't have. I don't have. I don't have questions. No tengo preguntas. I don't have questions. Questions. Exacto. I don't have questions. I don't have questions. ¿Alguna otra pregunta? Porque todavía tiene como dos minutos, creo. No. Pero tiene que usar esos dos minutos. It's mandatory. En caso de que diga en caso que por ejemplo cambie de una positiva a una negativa, solo tendría que poner el negativo del sujeto, diga. Sí, dígalo usted, por ejemplo, diga usted ahorita soy una abogada y luego diga no soy una abogada. Sería I am a lawyer. Exacto, va, es una abogada. Hoy diga que no es una abogada. I am not a lawyer. Exacto, así de sencillo. Así es, y así es con todas las personas. O sea, ahorita usted lo está haciendo con la persona de usted, pero por ejemplo, imagínese, yo no sé, un colega de trabajo y diga, una vez más, él es un abogado, diga. He's a lawyer. Exacto. Hoy diga que no es un abogado. He's not a lawyer. Exacto. Así de sencillo. Ese es afirmativo y ese es negativo. Ese es el punto. O sea, eso debemos de entender. Y así puede hacer cada una de las oraciones. Y así más o menos creo que están estructurados los ejercicios que están en su plataforma. Así es que le invito a que vaya a su plataforma, haga los ejercicios, cuide siempre los puntos, los espacios, porque eso le puede hacer salir mal la nota y de ahí todo está bien. If you have no more questions, I mean, there is no problem. Do your exercise. Por favor, haga su ejercicio. Y pues, no sé, si no tiene alguna otra pregunta, hemos terminado. No more, thank you. No more question. Thank you. Excellent. No more. Very good. No, that's okay. Está bien que intente ahí. Me imagino que para eso es. Si es una abogada y después va a ser una abogada bilingüe, ultra. I don't know how much are you going to earn. No sé cuánto va a ganar. Okay. Thank you. You're welcome. Good night. Good night. You have to get out of the station. Okay.